The car's on fire, and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with 1,000 lonely suicides. And a dark wind blows. We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death. You grab my hand, and we fell into it. Like a daydream or a fever. ¿Quién fue el hombre que jodió el mundo? El suceso se mantiene como la mayor incógnita de la sociedad contemporánea. Desde que un anónimo ejecutó la operación, las compañías se desplomaron, las personas marcharon y las ciudades desaparecieron. No había una razón, ni un efecto. Y hasta la actualidad, los medios y gobiernos que todavía subsisten buscan al culpable del problema, el causante de la mayor catástrofe del último siglo. Una solución pudo haber sido planteada, pero la ejecución se ha pospuesto hasta la aparición del nombre. Del hombre que jodió el mundo. Pero el mundo ya se había jodido hace mucho tiempo atrás, cuando el humano comenzó a dejar de ser. Y el humano ha dejado de ser.